Buenas tardes a toda Venezuela, desde aquí, desde Petare, estamos en cadena nacional de radio y televisión y estamos aquí hoy para un acto que también será histórico como el de anoche. Anoche lanzamos desde China el satélite Miranda, que ya nos está mirando desde allá arriba. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Venezuela nueva, la Venezuela moderna, la Venezuela de todas y de todos! Y ahora hoy, aquí en Petare, estamos iniciando la fase de pruebas de una obra extraordinaria, extraordinaria. El Cabletren Bolivariano de Petare, para el pueblo de Petare, para todos estos barrios. Desde allá, desde la estación de Petare 2, de la línea 1 del metro de Caracas, vamos a enlazar con esta línea del Cabletren hasta la estación Guaraira Repano, que es la estación de la línea 5 del metro de Caracas. Y esto va a beneficiar a cientos de miles de venezolanas y venezolanos, sobre todo de todos estos barrios, 19 de abril, 5 de julio, 24 de julio, hasta allá, ¿cómo se llama al final? Guaraira Repano. Bueno, estas son obras del gobierno socialista para que el pueblo viva cada día mejor, pues esa es la idea. Darle, como dijo Cristo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, felicitaciones pues a todos los trabajadores. Aquí está el presidente del Metro de Caracas, Jaimán Eltrudi, el vicepresidente Pacheco, están los representantes de la empresa Doppelmayr de Austria, que ha hecho posible esta maravilla tecnológica, y la empresa brasileña Odebrecht, un ejemplo de trabajo integrado. Allá al fondo tenemos la estación 5 de julio, que ya también entra en prueba. Y esta es la 19 de abril, y allá al fondo estamos viendo la estación de Petare 2. Y allá viene el ferrocarril, como dijo Santos Luzardo. Operador Jorge, allá sobre el metrocable, ¿me copia? Por aquí no se oye nada. Vamos a repetir, ahora sí, parece que no teníamos volumen aquí, en este radio Motorola que me han dado. Operador Jorge, allá sobre el Cabletren, ¿me copia, Jorge? Cambio. Le recibo, señor presidente. Bueno, querido amigo, desde aquí le doy las instrucciones a nombre de todo el pueblo de Petare, de Miranda y de Venezuela, y con el favor de Dios, como decimos nosotros, para que inicie usted el movimiento de la fase de prueba del Cabletren Bolivariano de Petare. ¿Me copió? Recibido y procedemos. Adelante. Allá viene el tren de Petare. ¿Cuándo ustedes iban a pensar que Petare iba a tener un tren? Ahí viene. Viene una velocidad baja porque estamos comenzando las pruebas. Estamos a una velocidad baja porque estamos de prueba, pero ese tren puede alcanzar una velocidad hasta de 50 kilómetros por hora. 4 minutos van a tardar de allá de la estación del metro de Petare hasta 5 de julio, 4 minutos, más o menos, ¿no? 4 minutos. Llueva, truene o relampaguee. Allá viene el tren, Petare. Vamos a ver, pero se está moviendo. Se está moviendo. Claro, viene poco a poco porque estamos probando, ¿lo sabes? Ah, oíste, negra, ya tú te montaste ahí. Y además va a ser muy barato. ¿Cuánto va a costar el pasaje, Jaimán? 1,5, presidente. 1,5 bolívares va a costar el pasaje. Y entrará en operaciones ya. El 10 de diciembre entra en operación completa. ¿Cuándo ustedes pensaron que Petare tendría un tren? Eso solo es posible en socialismo, el reino de Dios en la tierra, el reino de Cristo en la tierra. Ahí viene el bicho, compadre. Un aplauso, pues, para el tren de Petare. Mira, viene como bailando, ¿ves? Viene como bailando, ¿ves? Mira cómo baila, viene bailando bolero. Pero dentro de poco estará bailando merengue. Ahí viene el tren, vamos a verlo de aquí, mira. Un aplauso, pues, para el tren de Petare. Bravo, bravo, mira qué modernidad. Ajá. Allá va en fase de prueba, que se mantendrá por cuánto tiempo. La fase de prueba, ¿por cuánto tiempo? 2 meses en prueba. Esta es una obra donde se han invertido... ¡Epa, compadre! ¡Hola, comadre! ¿Y quién está manejando eso, pues? No, él no tiene conductor. Es automático, compadre. Oye, mira, no tiene conductor. No tiene chofer, ¿estás viendo, negra? ¿Ustedes no han oído el chiste del carro de Drácula? ¿No lo han oído? El carro de Drácula, que no tiene chofer. Pero este no es de Drácula, este es el tren de Petare, que no tiene chofer. Ajá, ¿y cómo anda si no tiene chofer? Es automático. Automático, pura modernidad, tipo Sabaneta, pues. Usted como Sabaneta de Varina, más o menos así. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Aida. Aida, ¿tú vives aquí? Sí, yo fui la que hablé con usted la otra vez en la presentación. Ya recuerdo. De Aida. ¿Qué opinas tú, Aida? Bueno, ¿qué puedo opinar? Que esto es algo muy bello que jamás habíamos podido tener en Petare y lo tenemos ahora. Gracias a usted, presidente, que en verdad ha hecho mucho por Venezuela. Y bueno, uno se la pasa pensando, ¿ves? Es correcto, pensando. Sí. Entonces yo, a punta de pasar por aquí, Dios mío, y conocer estos barrios como los conozco, entonces uno dice, siempre anda buscando cómo le hacemos justicia a los pobres, porque mi Cristo, nuestro Cristo dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino, ¿verdad? Sí. Entonces uno está aquí es haciendo, cumpliendo el mandato de Cristo, bienaventurados los pobres, porque serán liberados de la pobreza. Sí. Y tú que eres una mujer como de mi edad, pero ustedes que son unas muchachas, ¿ves? Ellos se están levantando, y esos niños y esas niñas, quítate de ahí, compadre, por favor, ponte para este lado, ajá. Ve, allá hay unos niños, mira, unas niñas, ve. De ellos será un mundo mejor. Un mundo mejor. Con el favor de Dios. ¿Y tú cómo te llamas? Amén. Astrid. Astrid. Señor presidente, primeramente, gracias por esta obra. Nunca, presidente, ni siquiera mis padres habían podido disfrutar lo que yo hoy voy a disfrutar gracias a usted, presidente. Es que Dios lo bendiga. Amén. Mira, de la amén, mano derecha Astrid. Con Dios. Amén. Tiene el control de todo Dios, presidente. Mira, asómate para que salude allá a toda esa gente, miren. Miren las muchachas, ellas son las operadoras ahí de la estación. Y tú...